Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Volumen 1. Comienzo CH6VGM. Atomic Music Audio, Far Away de David Michel Tardy. 3 horas después del secuestro. El carruaje viajó por el camino áspero a un ritmo rápido durante mucho tiempo. El camino lleno de baches resultó no ser un gran obstáculo para los caballos y su pesada carga. Sakura estaba asustada. Shiro había desaparecido hace mucho tiempo detrás de ellos. No sabía a dónde la llevaban, ni qué querían. Se acurrucó sobre sí misma, tratando de esconderse de los asaltantes. Estas personas simplemente golpearon a Shiro como si nada. No tenían miedo de atacar a los niños. Las lágrimas querían brotar de sus ojos, si es que le quedaba alguna. Una hora de sollozos la había dejado vacía de lágrimas. Las emociones dentro de ella se reprimieron a medida que su desesperación empeoraba cada minuto que la llevaban más lejos de casa. Estaba sola y Shiro no se encontraba por ninguna parte. Sakura abrió los ojos y miró la vista fuera del carruaje. La familiar cordillera del norte se veía igual, pero el conocimiento de que se la llevarían la asustó. Pesadillas bailaban en su mente. ¿Qué le pasaría a ella? Pero lo más importante, ¿podría alguna vez volver a casa? Shiro, Taiga, todos. Todos quedaron atrás. Con el corazón apesadumbrado, Sakura observó la creciente distancia entre ella y su hogar. 12 kilómetros después, los caballos comenzaron a disminuir la velocidad. El carruaje había conducido durante otras 2 horas después de la puesta del sol. El sol había desaparecido bajo el horizonte hace mucho tiempo. A cambio, la luna comenzó a subir desde el este. Sakura, que había estado observando la cordillera del norte, notó el enorme cambio de escenario. Por una vez en su vida, la cordillera del norte parecía más pequeña. Un gran cambio en la distancia en realidad hizo que la escena pareciera más impresionante a sus ojos. La cordillera del norte disfrutaba de la hermosa luz de la luna, luciendo igual que siempre. Ya eran dominantes de cerca, pero la mayor distancia solo hizo que su apariencia fuera aún más grande que antes. ¿Eran las montañas tan grandes que Sakura todavía las vería donde quiera que la llevaran? El pensamiento trajo dolor a su corazón. Siempre recordaría su hogar, pero probablemente nunca regresaría. El carruaje redujo la velocidad hasta detenerse. Entonces Sakura escuchó a los hombres de adelante saltar del carruaje. El hombre que se quedó con ella adentro abrió la puerta y le indicó que saliera. Congelada por el miedo, miró al captor sin moverse. Molesto, el secuestrador la agarró del brazo y comenzó a sacarla del carruaje. Cuando Sakura fue sacada del carruaje, sus ojos contemplaron una gran flota de vagones. A diferencia de la pequeña caravana que vio en su aldea, esta era unas 5 veces más grande. Muchos hombres caminaban alrededor y entre los numerosos carros y carretas. Las antorchas iluminaron intensamente toda la caravana como un pequeño pueblo en la noche, actuando tanto como asistencia para las actividades que se llevan a cabo como protección en la noche. Entonces Sakura vio los grandes campamentos de personas acurrucadas alrededor de algunas fogatas. Estaban siendo guiados en filas y entregados tazones de madera. Había una estación cerca de la parte de atrás que proporcionaba algún tipo de sopa para las personas que esperaban en la fila. Pero lo que más llamó la atención fue la condición en que se encontraban estas personas. Estaban muy delgados, sucios y vestidos con harapos. Sakura aún no lo sabía, pero había sido secuestrada por esclavistas. La llevaron a un campamento separado de los demás. Este campamento más pequeño estaba lleno de niños como ella, pero a diferencia de los otros campamentos, se mantenían en condiciones ligeramente mejores. Estos niños vestían ropa sucia en lugar de harapos. También tenían más comida en comparación con el resto. La misma sopa se proporcionó con maíz seco y pan adicionales. De ahora en adelante, te quedarás con este grupo, jovencita. El hombre gruñó antes de pasársela a algunos hombres que vigilaban a este grupo de esclavos. ¿Eh? Definitivamente atrapaste una belleza en esta. ¿Está realmente calificada para estar con otros aquí? El guardia cuestionó a cambio. Asegúrate de cuidarla adecuadamente. Es nuestro mejor botín en años. ¿Puedes creer que esta chica tiene 80 caminos de maná? Más tarde buscará a un comprador rico.
Muchos ojos se volvieron hacia Sakura en estado de shock. Tanto de los esclavos como de sus guardias. Si todavía no me crees, puedes preguntarle a los otros magos conmigo. Nos llamaron específicamente para capturarla. Sakura retrocedió temblorosa. ¿Era realmente tan especial? ¿Que llegarían tan lejos por ella? Era un pensamiento aterrador. ¿Puede uno de ustedes tomar algo de comida? Tenemos que asegurarnos de que no intente correr. El primer día siempre es el peor para ellos. Uno de los guardias se fue a buscar comida para Sakura. Fue entonces cuando comprendió que se estaban asegurando de que no intentara escapar. No es que ella pudiera. El campamento era grande y había muchos hombres dando vueltas. No sería capaz de correr unos pocos metros antes de ser atrapada. Otro guardia le dio un codazo para que se uniera al grupo de esclavos frente a ella. Sakura caminó unos pasos y se dejó caer sola a un lado. No quería acercarse a extraños. Afortunadamente, ninguno de los otros intentó acercarse a ella tampoco. Todos estaban contentos con distanciarse unos de otros. El segundo guardia regresó con un plato de sopa, maíz y pan. La comida fue colocada frente a Sakura antes de que regresara a su puesto. Sakura pensó que no tenía hambre. El torbellino de emociones había mantenido su mente ocupada sin pensar en mucho más. Pero ahora que la comida estaba frente a ella, reaccionó a sus demandas instintivas. Cuando tocó su comida, le recordó el almuerzo que tuvo con Shiro hace unas horas. El corazón de Sakura tembló de dolor. No iba a verlo a él ni a los demás durante mucho tiempo. Tal vez nunca más. Sakura se llevó el tazón de sopa a la boca y tomó un sorbo. La sopa estaba sosa. Su mente interpretó brevemente que se había utilizado el mínimo de ingredientes para el plato, pero eso fue ignorado a favor de consumir la comida. Su hambre disminuyó un poco, pero la sopa era solo la mitad de la comida. Sakura se giró hacia el maíz seco y el pan grueso que le entregaron y también los comió. Apenas eran comestibles. El maíz seco era duro, solo se trajo porque era fácil de transportar. Si bien el pan se consideraba un manjar en el pueblo, el pan que alimentaban los traficantes de esclavos era tosco y seco. Al igual que el maíz seco, existía simplemente como una fuente barata de alimento. La comida le dio otro grado de realismo en la situación de Sakura. Nunca sería capaz de comer la comida que amaba. Comida cocinada por Taiga y Shiro. Después de comer, Sakura se acostó en el suelo sucio y lloró hasta quedarse dormida esa noche. A la mañana siguiente, Sakura fue empujada a despertar por uno de los centinelas. Al parecer, los magos querían volver a verla. Parpadeó para abrir sus ojos cansados mientras seguía a uno de los centinelas hacia otra parte del campamento. Sakura observó su entorno. La mayoría de los esclavos reflejaban las emociones dentro de ella. Formas desplomadas y miradas en blanco la saludaron de vuelta. Algunos trataron de consolar a los demás, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes para superar ese difícil desafío. El guardia la condujo a una gran tienda morada cerca del centro del campamento. Esta carpa era diferente en comparación con las demás. Lo más notable es que el material se veía diferente, quizás de mayor calidad. Pero tras una inspección más cercana, la tela estaba cubierta con marcas extrañas. Desconocido para Sakura, estas eran runas hechas por los magos. El guardia se detuvo frente a la tienda y anunció su llegada. «Estoy aquí con la chica que me pediste, la del cabello morado». Algunos sonidos provenían de la enorme tienda antes de que se abriera la trampilla. Uno de los magos se asomó afuera y confirmó su apariencia. «Bien. Ven aquí, niña». Él le indicó que entrara. Sakura puso comida nerviosamente en la tienda. El interior parecía ominoso para ella. Estaba oscuro y lleno de muchos objetos que no reconoció. Los magos estaban sentados en el medio, encerrados dentro de un círculo mágico, similar al que ella había evaluado antes. La realización y el miedo se apoderaron de su corazón. Los magos querían evaluarla de nuevo, pero ya se había confirmado que tenía 80 caminos, ¿qué más podían querer? Sakura se alejó del círculo. No confiaba en los magos después de enterarse de que habían sido ellos quienes ordenaron su secuestro. Pero ella no tenía opción.
El mago que la fue a buscar arrastró a Sakura hacia el centro y la obligó a sentarse. Vamos a confirmar si ella realmente tiene 80 caminos de maná como dijiste. Uno de los magos pronunció. Rehuyó sus manos, pero eran demasiadas. La resistencia fue inútil. Uno por uno, cada uno de ellos realizó el hechizo de evaluación y verificó los circuitos de Sakura. Este fue el comienzo de un camino que Sakura emprendería en los años venideros. Los hechizos de evaluación tenían un efecto secundario que los magos desconocían. Similar a Shirou, comenzó a despertar los circuitos de Sakura. Cada pequeña inyección de magia en su cuerpo estaba destinada a la observación de sus vías de maná durmiente. Estas inyecciones actuaron como una especie de mecanismo de arranque para los circuitos dormidos. Pero a diferencia de Shirou, los caminos de Sakura no se despertaron desde el primer contacto con una fuerza externa de prana. Esto se debió a que no tiene asistencia externa como la que un Limited Blade Works hizo por Shirou. Excepto que esta vez era diferente. Sakura estaba siendo evaluada repetidamente. Lento pero seguro, sus vías de maná comenzaron a activarse una por una. Entonces, un circuito despertó. La sensación era cristalina. Sakura sintió que algo hacía clic y se desbloqueaba dentro de ella. La reacción en cadena comenzó. 1, 2, 3, y otro, luego otro. Rápido. Sus vías de maná están despertando. Que alguien prepare la marca de esclavos. Sería más difícil aplicarla si lucha contra nosotros más tarde. Gritó un mago. Se abandonaron las valoraciones, los magos se apresuraron a ir de izquierda a derecha para recoger los materiales necesarios para marcar el sello de esclavo. Sakura los miró con miedo. Los magos estaban tranquilos hace unos momentos, pero de repente se convirtieron en un grupo caótico a su alrededor. Ya, ni siquiera se parece a la edad en que los niños despiertan su magia. Ella ya era un monstruo con 80 circuitos. Pero desbloquear su núcleo y sus caminos ahora significa que valdrá más. Dejen de comerse con los ojos y comiencen a trabajar, idiotas. Cuanto más rápido coloquemos el sello sobre ella, más seguros estaremos. Los gritos estallaron cuando los magos discutieron frente a la chica asustada. Un mago trajo un frasco de sangre animal hacia el círculo, seguido por otro que trajo un rollo de papiro y algunos pinceles. Niña, quítate la camisa y acuéstate en el suelo si sabes lo que te conviene. Uno de ellos amenazó. Sakura se mordió la amenaza de lágrimas, derramándose de sus ojos y se quitó la blusa. Se recostó en el suelo en silencio, asustada de lo que harían los magos. Luchar contra ellos no funcionaría en absoluto. Superada en número y débil, todo lo que podía hacer era seguir las órdenes. Sakura vio a un mago sumergir el pincel en sangre animal y comenzar a inscribir lo que supuso que era una foca esclava. Otro mago lo hizo de manera diferente. Sumergió los dedos en el frasco y luego se lo llevó a la espalda. Dedos mojados bailaron sobre su espalda, formando un sello rúnico que obligaría su sumisión. Se quedó quieta durante algún tiempo, sin atreverse a moverse ni un centímetro incluso después de que dejaron de trabajar en su espalda. No te muevas por unos minutos. La sangre del animal necesita terminar de secarse. Los magos realizaron algunas comprobaciones más antes de finalizar la marca de esclavos. El pergamino y el sello de esclavo brillaron al activar el contrato. Sakura ahora era una esclava. El pensamiento era aterrador. Fue tan malo como perder a Taiga y Shirou. Fue demasiado. La presa se rompió y las lágrimas comenzaron a rodar por sus ojos. Sollozos silenciosos resonaron dentro de la tienda mientras ella yacía en el suelo. Los magos comenzaron a guardar los materiales utilizados. La levantaron y la llevaron al guardia fuera de la tienda para que la devolvieran a su grupo de esclavos. Tráela de vuelta a los esclavos con magia. Ya está marcada. El guardia asintió y agarró el hombro de Sakura. Condujo a la niña que lloraba por el campamento. Para Sakura, el mundo pareció oscurecerse unos cuantos tonos. La marca de esclavos en su espalda es una advertencia de los futuros horrores que sufrirá. Ella no entendía cómo su vida llegó a un punto tan bajo. Sakura era una buena chica, nunca había hecho nada para merecer este destino. Regresaron a su grupo y ella fue devuelta a los demás. El resto del día transcurrió sin ningún acontecimiento destacable. No se puede hacer mucho cuando eras un esclavo.
Los esclavistas estaban ocupados haciendo sus deberes, y el trabajo de los esclavos era evitar causar problemas. Pero las cosas cambiaron al día siguiente. Temprano a la mañana siguiente, Sakura observó cómo los traficantes de esclavos cambiaban de impulso. Los movimientos alrededor del campamento se aceleraron cuando los traficantes de esclavos empaquetaron sus tiendas y otras pertenencias. La gente preparó caballos y carretas mientras la caravana de esclavos se preparaba para viajar. A los esclavos se les ordenó montar en los carros, cada grupo de esclavos siendo vigilado por sus respectivos guardias. En el lapso de unas pocas horas, la caravana comenzó a moverse hacia el sur. La gran flota se contaba por docenas cuando se trataba de transportes. Debe haber habido cientos de personas, la mayoría de ellos esclavos tomados de pueblos y aldeas. ¿A dónde los llevarían? Sakura solo podía adivinar. Se sentó cerca de la abertura en la parte trasera del carro, mirando las montañas de la barrera del norte. Era lo único familiar que le quedaba. Ver las montañas permanecer en su vista protegió la poca esperanza que quedaba en su corazón. Que mientras pudiera ver las montañas de la barrera del norte, entonces sabía a dónde regresar si escapaba. Si alguna vez escapó, eso fue un tablón de esperanza en un mar de desesperación. Mirar a los otros esclavos no resultó ser útil. Muchos reflejaron la misma mirada de angustia en sus rostros al igual que ella. Aunque, Sakura creía que algunos esperaban, al igual que ella. Todos ellos deben haber venido de las áreas circundantes. Lo que significaba que todos estaban familiarizados con la vista de las montañas. Pasaron las horas y la flota siguió navegando a paso lento. El camino lleno de baches lleno de rocas y la textura dura del asiento debajo de Sakura era incómodo. Sus piernas comenzaban a entumecerse por el largo tiempo que pasaba sentada. El paisaje no era familiar, pero después de las primeras horas, se había vuelto monótono y repetitivo. Los mismos árboles, el mismo camino, el mismo cielo. El estómago de Sakura gruñó. La caravana de esclavos no había proporcionado el almuerzo. Vio a los guardias y a los otros esclavistas comiendo bocadillos como pan y maíz, pero tenía miedo de pedir comida. Unas horas antes de la puesta del sol, la flota se detuvo junto a un río. Sacaron a los esclavos de los carromatos para que se sentaran en la hierba. Los cocineros de la flota y algunas personas comenzaron a preparar los utensilios de cocina para la cena. Se organizaron grupos de esclavos para ser conducidos hacia el río. Un breve respiro para beber agua para las gargantas resecas. Sakura imaginó un posible escenario en el que podría intentar escapar durante su turno para visitar el río. Pero eso fue descartado después de algunas reconsideraciones. No habían visto pueblos ni aldeas durante el día de viaje. Correr ahora resultaría en perderse en un lugar con el que no estaba familiarizada. También perdería su única fuente de alimento. Era demasiado peligroso. Parecía que rendirse por ahora era la mejor opción. La cena de esa noche fue la misma. Sopa blanda con maíz seco y pan de molde. Pero Sakura notó que a su grupo se le estaba dando un trato especial con más comida en comparación con los demás. A los demás esclavos no les sirvieron maíz ni pan. Ahora parecía obvio por qué su grupo se veía más saludable en contraste con ellos. Después de la cena, no pudo dormir. La mente de Sakura había imaginado sus días felices en casa. La comodidad de una cama de paja debajo de ella y la calidez de una cabaña. Sobre todo el compañerismo. Puede que haya sido solo un día, pero Sakura ya estaba empezando a extrañar a todos. 2 meses. Esa fue la duración del viaje de la caravana. El resto del viaje seguiría siendo el mismo. La caravana de esclavos viajaría hacia el sur durante el día y se detendría durante la noche. El desayuno y la cena eran las únicas comidas que se servían. No se suministró almuerzo ni agua a los esclavos. Fue durante este tiempo que Sakura sufrió muchos ataques de hambre y sed. Pasaron por pueblos sin detenerse. O más bien, se enviarían grupos selectos de hombres a las ciudades para recolectar suministros mientras la flota continuaba viajando a paso lento. Esos hombres regresarían a un ritmo más rápido para alcanzar a la flota. El último día, la caravana de esclavos llegó a la vista de una ciudad feudal. Las afueras estaban llenas de arrozales y muchas pequeñas cabañas para los granjeros.
Más adentro estaban las murallas de la pequeña ciudad con torres de vigilancia en las esquinas. Por primera vez en su vida, Sakura vio una ciudad. Los techos de los edificios dentro tenían una forma diferente en comparación con los techos de su pueblo. Desde lejos, los colores de la ciudad aparecían brillantes, siendo la gran mayoría rojo, blanco y negro. En el centro parecía un enorme palacio construido en la cima de una colina. El palacio era varios pisos más alto que el resto de la gran ciudad. Un ancho río fluía a lo largo del lado derecho de la ciudad. Se podían ver varios barcos pescando en las aguas. También había un puente de piedra que se extendía a lo ancho del río, cruzando de un lado a otro. Gente, carretas y animales caminaban por el puente, unos hacia la ciudad, otros partiendo de ella. La caravana de la flota estacionó a unos 2 kilómetros de la bulliciosa ciudad feudal. Sakura notó que ya había mucha gente esperando la llegada de la caravana de esclavos. Era obvio que eran las personas que compraban esclavos, o las personas que los venderían dentro de la ciudad. Grupo por grupo, los esclavos fueron pasados a los extraños, que los conducirían a la metrópolis. Su grupo fue el último en abandonar la caravana. Fueron entregados a una persona de aspecto rico ataviada con una túnica de color amarillo brillante. El esclavista que los dirigía conversaba con el hombre de aspecto rico. Estos son los esclavos con talento mágico. La mayoría de ellos tienen vías decentes de 60 maná, pero debes prestar atención a la chica con cabello púrpura. Ella es especial. ¿Especial? Entonces, ¿qué la hace diferente de lo habitual? Asumo que debe ser bueno. No solo bueno. Supongo que es tu prodigio único en la vida. 80 caminos, y ya ha despertado su magia. Cualquier mago inteligente que busque un talento prodigioso pagaría una fortuna solo por ella. Has sido una buena fuente de talento mágico durante muchos años, pero no lo creeré hasta que nuestros magos revisen este lote en la subasta. Como de costumbre, te proporcionaremos un recorte del 30% del procedimiento una vez que ha sido comprada. Los dos hombres se dieron la mano y un nuevo grupo de guardias intercambió lugares con los esclavistas que custodiaban su grupo. Los magos esclavos trajeron el cofre que contenía los pergaminos del contrato que controlaban sus marcas de esclavos y se los dieron a sus nuevos dueños. Sakura se mordió los labios con vacilación. Ella y sus compañeros esclavos tenían hambre desde temprano en la tarde. Todo lo que podía pensar era en comida. La caravana de esclavos no se preocupó por los esclavos y algunos habían muerto de hambre durante el viaje. Fue una experiencia horrible cuando Sakura vio que arrojaban a los muertos lejos del campamento. No pudo dormir durante varios días después. Sus nuevos guardianes los condujeron a la bulliciosa ciudad. Los guardias estaban flanqueados en formación a su alrededor, asegurándose de vigilar si alguno intentaba escapar. No es que ninguno de ellos lo intentara, se habían vuelto delgados por la falta de comida adecuada. Lo que resultó en que perdieran la mayor parte de su energía. Incluso se consideraban afortunados. Los esclavos regulares se veían peor. El hambre de Sakura se distrajo con las vistas a su alrededor. El ruido era una experiencia nueva. La ciudad estaba llena de caos mientras la gente caminaba en todas direcciones. Los caballos y sus carros fueron conducidos en medio de la calle mientras que la gente como ella se quedó a un lado. La calle en la que se encontraban era fácilmente del tamaño de 4 casas de su pueblo. Grandes edificios de 2 pisos alineados a los lados, coloridos estandartes adornaban sus frentes mientras se anunciaban a la gente. Su cabeza se volvió para mirar en muchas direcciones mientras observaba el paisaje urbano a su alrededor. Incluso sus compañeros esclavos miraban fijamente, absorbiendo la atmósfera que los rodeaba. Fueron conducidos a un gran edificio de 3 pisos en un camino al costado de la avenida principal por la que ingresaron a la ciudad. La propiedad se veía de clase extremadamente alta para Sakura. ¿Era este realmente el lugar en el que iban a ser vendidos? Nunca había visto nada parecido. El frente del edificio era una entrada elaborada. La base parecía mármol y los pilares de la entrada eran de granito pulido, reflejando su rostro estupefacto hacia ella. Sus compañeras esclavas también parecían sorprendidas de haber sido llevadas a un establecimiento tan elitista. Una puerta lateral se abrió para ellos y los hicieron pasar rápidamente.
En el interior, la gente se arremolinaba cargando mercancías, armas, armaduras y muchos otros objetos que Sakura no reconoció. Los cofres eran traídos y sacados por diferentes trabajadores vestidos con una especie de elegantes uniformes negros. Un anciano se paró frente a toda el área con una chequera en sus manos. El líder de su grupo se acercó al hombre. «Tenemos 20 esclavos con talento mágico de nuestra fuente habitual aquí. Podemos confirmarlo en la lista antes de que nuestros magos los revisen para estimar un valor inicial para cada uno de ellos», informó al hombre mayor. «Bien, tráelos al segundo piso y haz que los evalúen. Tenemos compradores llegando para el fin de semana para la subasta. Sería inteligente incluirlos para aumentar las ganancias, ya que no tenemos grandes productos para vender. Esta vez». Inmediatamente, su grupo fue conducido a través de unos grandes pasillos dentro del establecimiento. Los pasillos reflejaban el frente en términos de grandeza. El mármol cubría el piso y las paredes, combinado con pilares de granito pulido similares a intervalos. El medio de los pasillos estaba cubierto con alfombras rojas de un material que Sakura no reconoció. Todo lo que sabía era que eran suaves para caminar, un marcado contraste con el suelo áspero al que se había acostumbrado en los últimos 2 meses. Entraron en una habitación grande detrás de unas grandes puertas de madera negras. En el interior, varios magos revisaban cofres y algunos objetos mágicos. Sakura asumió que eran mágicos, considerando que cada vez que tocaba un objeto, se encendían en las manos de los magos. «Estoy aquí con los esclavos para una evaluación. Dijeron que tenemos un diamante en este lote». El hombre informó a los magos que trabajaban dentro de la habitación. Los guardias bajaron el cofre que contenía los contratos de esclavos dentro de la habitación y luego montaron guardia afuera. Sakura estaba empezando a ver una conexión aquí. Durante sus 2 evaluaciones, los guardias se habían quedado fuera de la habitación, permitiendo que los magos trabajaran en paz. Su grupo se arrastró en silencio en una línea. Nadie quería arriesgarse a tener problemas con los nuevos magos. Todos todavía estaban preocupados con respecto a sus nuevos maestros. ¿Son mejores que los esclavistas? Pero los vieron como malas personas porque los usaban con fines de lucro. Todos cálmense. No les haremos daño. Uno por uno, acérquense a un mago libre y los evaluaremos rápidamente. Luego, los entregaremos a los cuidadores para algunas comidas. ¿Quieren comida, verdad? Uno trató de calmar al grupo vacilante. La idea de la comida cambió la mente de todos, incluida Sakura. Una vez que terminaran sus evaluaciones, se les proporcionaría comida. El hambre siempre demostró ser una buena motivación. 5 magos se separaron de los demás y pidieron a los esclavos que entraran en los círculos de evaluación individualmente. Cada esclavo se toma unos minutos para ser evaluado y enumerado por otro mago en un pequeño folleto. Pronto, fue el turno de Sakura de ser revisada. Se mordió los labios con nerviosismo. ¿Cuántas veces sería evaluada? Todas sus reacciones la asustaron y no entendía por qué. ¿Sería posible un resultado diferente esta vez? Pero las últimas evaluaciones siempre salían por el camino equivocado que ella esperaba. Pedir un resultado diferente parecía imposible en este momento. Se sentó en el círculo e ignoró el canto incómodo que pronunció el mago. Sakura se concentró en las preciadas recompensas de la comida mientras el mago inyectaba algo de prana en su cuerpo, seguido de otra respuesta que esperaba que no llegara. «Fóllame. Está loca. No estaban mintiendo sobre ese diamante. ¿De qué estás hablando? Acaba de una vez. ¿Cómo? Ya no puedes evaluarla fácilmente. Tiene 80 vías activadas. Apenas pude verificar su sistema de maná porque todos ellos han estado haciendo retroceder mi maná». Los magos que escucharon la conversación se detuvieron y se volvieron hacia la conmoción. «Necesitamos a nuestro mejor mago aquí para examinarla adecuadamente. No podemos evaluar una cantidad adecuada para la subasta si no lo atrapamos». «¿En serio? Que alguien la revise 2 veces. Luego los enviaremos a los cuidadores para que los alimenten. Si la chica está tan loca como él dijo, entonces guárdela junto con los artículos premium en el 3er piso. Tendremos que enviar comida». Esta vez, una maga se acercó a Sakura y realizó la evaluación. «¿Qué diablos? Él no está mintiendo. Ella está loca.
80 caminos y ya están despiertos a una edad tan temprana. Sakura se sentó nerviosamente en medio de todo. Fue realmente tan especial. Ni siquiera sabía qué pensar sobre la magia todavía. Había sido la fuente de su miseria hasta ahora. Sakura con gusto cambiaría su magia si eso significara regresar a casa. Está bien, uno de ustedes escóltenla al tercer piso. Pónganla en una de las habitaciones si es necesario. Llamaré al líder para que se encargue de esto. El mismo mago que la evaluó la primera vez le dio un codazo en los hombros con entusiasmo. Sígueme, niña, sé que tienes hambre, pero primero tenemos que ir a algún lado. Si realmente quieres comida, llamaré a alguien para que la recoja, ¿de acuerdo? Sakura asintió en silencio. Mientras pudiera comer, entonces podría lidiar con los otros problemas después. Caminó detrás del hombre por los pasillos del edificio y subió un tramo de escaleras. El tercer piso fue una mejora en comparación con el segundo. Las paredes y el piso permanecieron iguales. Lo que difería era la calidad de la decoración. Pinturas cubrían las paredes cubiertas de oro, algunos candelabros de cristal adornaban el techo y las alfombras aumentaban en variedad. Incluso vio una alfombra de piel de oso en una de las habitaciones grandes que mostraba artículos detrás de una capa de vidrio en la parte superior de un pedestal. Sakura observó todo con asombro. Pensar que había un mundo así lejos del pueblo. Todo era brillante, prístino y exquisito. Algo que ella luchó por comprender. Ella no encajaba en este mundo. Por otra parte, ella ya era una esclava. Escuchó historias sobre cómo los esclavos eran tratados en las ciudades de los viajeros. Eran el fondo del sistema. La gente como ella no es humana. Pero Sakura no era una esclava antes. Se aferraría a su creencia de que todavía era una humana. No es un animal que solo se usa para el entretenimiento. Luego llegaron frente a una habitación. Las puertas estaban hechas de caoba oscura con hermosas tallas por todas partes. Mangos hechos de plata, reflejando brillantemente el sol de la tarde. Mientras Sakura se paraba frente a la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. Por alguna razón, alguien o algo detrás de la puerta se sintió peligroso. Este era un testimonio del potencial que tenía Sakura. Sus nervios mágicos habían comenzado a aclimatarse a la energía externa, debido a la gran exposición que tuvo de varios magos en el transcurso de 2 meses. Ser constantemente bombardeada por una variedad de prana había desarrollado ligeramente su sentido mágico. Normalmente, los sistemas de maná no reciben proyecciones externas de magia. Cada sistema de maná está aislado de otros sistemas con la excepción del maná ambiental que proviene del mundo. Después de todo, todavía necesitan el maná del mundo ambiental para realizar magia. Pero con Sakura siendo examinada constantemente, la progresión de su sistema de maná se aceleró mientras buscaba expulsar la energía extraña que sentía. Actualmente, está un poco por delante del crecimiento en comparación con la edad de despertar de 13 años. 5 años más joven. Sakura estaba 5 años por delante de la curva. Las puertas se abrieron y sus ojos se posaron en la oficina frente a ella. Una mesa de caoba juego estaba en el medio de la habitación, un viejo mago sentado detrás de ella. Algunos sofás estaban dispuestos frente al escritorio y en el medio había una alfombra hecha con la piel de un gran lobo blanco. Las paredes estaban adornadas con aún más pinturas al igual que el resto del establecimiento. Los ojos de Sakura fueron atraídos directamente hacia el anciano mago en el escritorio, al mismo tiempo que él levantó la vista hacia su trabajo para mirarla a ella. Las cejas se fruncieron cuando el hechicero la inspeccionó críticamente. ¿Dónde encontraste a esta chica? Directo a las preguntas. Este mago no estaba perdiendo nada de su tiempo. Señor, esto era parte del primer lote de esclavos mágicos de este año. Era una joya escondida que encontraron en el norte. Permíteme hacerle algunas preguntas a la chica. Los ojos de Sakura se agrandaron. El mago líder quería hablar directamente con ella. Durante 2 meses, las únicas otras personas con las que había hablado eran sus compañeros esclavos. No formaban un grupo muy unido, pero aún así todos trataban de hablar entre ellos para pasar el tiempo. Pasar tanto tiempo viajando aburriría a cualquiera ya que no tenía nada que hacer. Su escolta la movió frente al viejo hechicero. Pasó un minuto, seguido de otro minuto y un par más.
Sakura estaba empezando a moverse inquieta en su lugar bajo la observación del anciano. No parecía amenazador, pero tenía la sensación de que había más en él que ser un buen mago. ¿Te gustaría decirme tu nombre? Mi nombre es Sakura. ¿Sin apellido? Soy un huérfano. ¿Cuántos años tienes, pequeña? Solo tengo 8 años. Sakura susurró su respuesta. Cuanto más rápido respondiera, más rápido podría obtener su comida. ¿Está bien si sostengo suavemente tu mano por un rato? Necesito revisar tu sistema. Puedo sentir que ya está despierto, pero necesito ver más. Su voz era suave. Tranquilizador. Sakura no se sintió tan vacilante como antes y permitió que el hechicero escaneara su sistema de maná. Solo le tomó unos minutos confirmar sus sospechas. Después de todo, era el mejor mago que tenía el establecimiento. Ella era un prodigio por descubrir. Su magia trató de hacer retroceder su energía, pero su control experto sobre su magia le permitió bailar alrededor de la de ella con facilidad, permitiéndole examinar sus nervios y su magia en acción. No solo estaba despierto, ya estaba avanzado. Incluso para principiantes. Era muy raro que un sistema mágico comenzara a hacer retroceder las energías externas a los 8 años. Estaba seguro de que el prodigio más joven de la ciudad despertó con solo 11 años, y eso ya fue hace mucho tiempo. Ese niño fue invitado a una de las muchas academias de magia en Areopea, una de las principales ciudades mágicas del mundo. El mago soltó la mano de Sakura suavemente. Haz que se quede en una de nuestras suites de invitados y haz que nuestros cuidadores la traten como a un cliente. Ella será el gran artículo vendido en la subasta. ¿Gran artículo? Pero lleva mucho tiempo prepararse para subastar un artículo de ese nivel. Sería demasiado apresurado anunciarlo sin enviar invitaciones a las partes interesadas. Era una pregunta razonable. Grand Items fueron los mejores artículos vendidos en sus subastas. Siempre enviaban cartas a los principales grupos de la ciudad. La mayoría de las veces, estas partes enviaban representantes para ofertar por los productos. No. Ella es única. Todos querrían saber acerca de ella lo antes posible. Nadie retrasaría ninguna oportunidad de pujar por ella. Ponerla como el gran objeto para este fin de semana sería lo mejor. No mencionar que está en la ciudad. Esta es nuestra única oportunidad de ganar su favor si vendemos durante su estadía. Al mismo tiempo, también podemos razonar que les dimos a todos la oportunidad de ofertar. Mantenemos satisfechos a nuestros clientes habituales mientras ganamos. Su escolta parecía insegura, pero no hizo más preguntas. Era obvio que las palabras del mago pesaban más que su opinión sobre el asunto. Continúe, señorita Sakura. Debería irse y descansar ahora. Siéntase libre de elegir cualquier habitación que desee durante su estadía aquí. El hechicero sonrió levemente a la chica. Le mostraré las habitaciones de invitados, señorita Sakura. La escolta se giró para sacar a Sakura de la habitación. Sakura todavía estaba confundida por el cambio en sus circunstancias, pero la siguió mientras su escolta la conducía a los alojamientos. En ese momento, estaba ansiosa por recibir la comida prometida. Mientras caminaban por los pasillos, la conversación seguía sonando en la mente de Sakura. Había un cierto individuo al que estaban tratando de complacer dentro de la ciudad. Alguien tan importante que aceleraría los preparativos normales. Los preparativos tomaron tiempo, la propia Sakura lo había experimentado cada vez que ayudaba a preparar la cena. ¿Quién podría ser tan importante que estuvieran ansiosos por vendérsela a esa persona? Al llegar a su destino, Sakura quedó estupefacta. La habitación a la que la llevaron era tan grandiosa como lo que había visto hasta ahora. Una cama muy grande ocupaba el centro de la habitación. Un candelabro con cristales brillantes irradiaba luz desde arriba. Había un armario de madera vacío a un lado que era 10 veces más grande que ella. Una rica mesa de caoba oscura y unas exquisitas alfombras decoraban el suelo. Estaba quedando claro que la caoba era un tema elegido en el edificio. Todo estaba empezando a sofocar a Sakura. Ella no pertenecía aquí. Mucho menos merecía estar aquí. Era una chica sencilla que disfrutaba de una vida sencilla en el campo. Ella nunca soñó con nada de esto. La escolta cerró la habitación y la dejó atrás. Le ofrecieron el mejor de los alojamientos, pero seguía siendo una esclava.
considerado como el artículo más importante para la subasta, pero aún así de menor estatus que la persona promedio. La dualidad de la vida. Sakura se movió hacia las grandes ventanas en el lado derecho de la habitación. Se le presentó una hermosa escena con vistas a la ciudad. El sol se estaba poniendo y las luces se encendían una por una en las calles y en el interior de los edificios. Sakura nunca había visto una vista así antes. La ciudad disfrutaba de los rayos anaranjados del sol que desaparecía, reflejando su luz en los techos ornamentados, las paredes decoradas y las calles concurridas. Por lo general, su aldea estaría preparando la cena a esta hora. Pero la ciudad siguió viva cuando el sol abandonó el cielo. La puerta detrás de ella se abrió, seguida de una apertura cuando un cuidador introdujo un carrito de comida. Sakura se giró hacia la comida largamente esperada y parpadeó sorprendida. Había tanta comida. Una variedad de carnes y verduras cocidas, pan de aspecto suave, sopa humeante y más cosas que no reconoció. La mujer que empujaba el carrito dispuso la comida en la mesa y salió rápidamente de la habitación. Entonces Sakura se encerró de nuevo. Pero a ella no podría importarle menos. La comida estaba aquí. Sakura inmediatamente se zambulló. 2 meses. Durante 2 meses la habían sometido a comer la misma comida rancia. No tenía otra opción si quería alimentarse sola. Especialmente cuando las comidas solo se proporcionaban 2 veces al día. El primer bocado de carne la dejó sin aliento. Las emociones contenidas se liberaron y Sakura lloró. Agradecida de poder disfrutar de una comida deliciosa una vez más. Por un corto tiempo, tal vez podría divertirse. Antes de que la vendieran a quien la quisiera. El pensamiento derribó su estado de ánimo. Ya no era libre. Cualquier cosa que se le proporcionara ahora era solo un trato especial debido a su talento innato. Nadie había explicado por qué su talento era especial todavía. Sakura se aseguró de probar todo. Una vez que hubo comido hasta saciarse, Sakura volvió a sentarse en el alféizar de la ventana para observar la vibrante vida nocturna de la ciudad. Días después, la subasta estaba lista. Sakura había sido devuelta a su grupo de esclavos. El último día se verían todos. La subasta en la que se vendían estaba a cargo del Black Fortune Guild, lo cual todos habían descubierto el último día de su estadía debajo de ellos. Aparentemente, Black Fortune Guild tenía una de las mejores reputaciones por el estándar de las subastas que presenta, tanto visualmente como por la calidad de los artículos, incluidos los esclavos. A todos se les había proporcionado un juego de ropa limpio para usar durante la subasta. Se proporcionaron camisas y pantalones cortos blancos simples para los niños, mientras que a las niñas como ellas se les dio un vestido blanco corto. Fue todo un espectáculo, todos ellos con ropa que coincidía con el diseño del establecimiento en el que iban a ser vendidos. Parecía que habían pasado de la pobreza a la riqueza en el lapso de unos pocos días. Todos ellos habían pasado por una especie de etapa de preparación para la subasta. Algunos magos y doctores fueron traídos para medicina y encantamientos para que todos se recuperaran mejor del viaje de 2 meses que tenían. Ahora, todos parecían niños sanos. Invertir en tales longitudes para una subasta. El Black Fortune Guild se tomó en serio su reputación. Vender niños no era una gran reputación a los ojos de Sakura. Especialmente cuando estas personas están directamente involucradas en secuestrarlos con fines de lucro. La subasta estaba programada para comenzar tarde en la noche. El sol se había puesto hacía mucho tiempo y la ciudad había regresado a su tranquila vida nocturna una vez más. Pero la vida nocturna para Black Fortune Guild significaba negocios. Los trabajadores movieron los artículos, acomodándolos por orden en la trastienda del escenario de la subasta. Todos los niños habían sido trasladados temprano, lo que les dio tiempo para ver cómo la gente revisaba 2 veces los artículos para la subasta de esta noche. Iban a ser vendidos al final, como una acumulación hacia Sakura. Las invitaciones se enviaron rápidamente y se recibieron muchas respuestas positivas. Mucha gente estaba ansiosa por ver el gran objeto de esta subasta. Se había anunciado que el mejor objeto de esta noche era un esclavo con un prodigioso talento de mago. Cualquiera estaría interesado en comprobarlo, incluso si no tenían la intención de pujar. Todo era parte de la reputación de Black Fortune Guild en la ciudad.
Incluso los visitantes podían ver las subastas. Siempre que tuvieran estatus, por supuesto. Los últimos trabajadores confirmaron que todos los productos fueron contabilizados y luego abandonaron la habitación. Las mujeres de la subasta, especialmente vestidas, en cambio, sacaban las mercancías al escenario una por una a medida que se llamaban más tarde. Luego comenzó a sonar la música, que les reveló a todos que la subasta estaba a punto de comenzar. Seguido por una voz mejorada mágicamente dando la bienvenida a la audiencia. Bienvenidos, damas y caballeros, a la subasta del gremio de la fortuna negra. El tiempo era un borrón. Sakura y los otros esclavos observaron cómo los artículos dentro de la habitación disminuían uno por uno. Se vendieron armaduras, armas, cristales y muchos otros artículos tanto mágicos como raros. Y entonces, les llegó el turno de ser vendidos. Cada uno de ellos fue anunciado en el orden de los caminos de maná que tenían. Hasta que Sakura se quedó sola dentro de la habitación vacía. Pronto, sería su turno de ser vendida. ¿Por qué precio?, se preguntó. Los otros esclavos fueron vendidos por precios exorbitantes de 50 de oro por esclavo. 50 de oro valían 5.000 de plata, y 5.000 de plata valían 500.000 monedas de bronce. Sakura ni siquiera podía imaginar tal precio. Si Sakura pudiera sobrevivir con 15 monedas de bronce por día, entonces la cantidad a la que se vendían podría alimentar a su aldea durante un año y medio. ¿Fue una locura a qué clase de mundo fue arrastrada Sakura?, se preguntó. Estas personas estaban dispuestas a pagar tanto por esclavos con aptitudes para la magia. Entonces la magia era más importante de lo que pensaba. Las bellas mujeres del escenario aparecieron para recogerla. Parece que Sakura se perdió el anuncio durante su contemplación sobre el tipo de personas que pujaban por ella. Cada paso más cerca se sentía como un paso más lejos de casa. ¿A dónde la llevaría su nuevo amo? ¿Seguiría siendo capaz de ver las montañas de la barrera del norte? Era la última esperanza que tenía si esperaba regresar algún día. Sakura salió del costado del escenario acompañada por la mujer. Era más grande de lo que imaginaba. El escenario de la subasta podría acomodar fácilmente a 100 personas y más. A su alrededor, un anfiteatro que era igual en escala. Aparecieron tres pisos frente al escenario, dos balcones arriba y una planta baja. Las filas de asientos se inclinaban hacia arriba y se alejaban del escenario en un patrón circular. Y asistieron cientos de personas. Unos espectadores, otros como pujadores interesados. El volumen de la audiencia aumentó ligeramente durante su caminata hacia el anfitrión de la subasta que la llamaba desde el medio. Aquí estamos, amigos, el gran objeto de esta subasta. Bueno, ¿no es ella una belleza? Toda una sorpresa tener una esclava como gran objeto esta vez, pero les aseguro que es el verdadero negocio. Esta jovencita se llama Sakura y tiene 8 años. Bendita con 80 nervios mágicos y un sistema despierto ya. Les digo que esta es un prodigio. Esta vez, la audiencia estalló en fuertes discusiones. Ella había sido anunciada como el gran objeto dentro de las invitaciones. Pero finalmente verla en persona fue algo completamente diferente. Su encanto infantil por sí solo ya era suficiente para garantizarle una apuesta costosa para ganar. Todos pudieron ver que se convertiría en una hermosa flor en el futuro. Pero con un talento mágico excepcional como ese, su precio se disparó para la audiencia. Si los otros esclavos valieran 50 monedas de oro, la oferta de este comienza en 250. Los gritos brotaron de la audiencia cuando los postores entraron en acción. 250, 300, 350, 400. El rostro de Sakura reflejaba el horror dentro de ella. 5 veces. Etiquetaron su precio base en 2.500.000 monedas de bronce. Suficiente para alimentar a su aldea durante 7 años y medio, casi la misma edad que tiene actualmente. Y la gente siguió pujando más alto. 500, 600, 650. Las ofertas se estaban desacelerando ahora. La competencia estaba siendo eliminada a medida que aumentaba su precio. Ofrezco 1.000 monedas de oro por ella. El anuncio cesó casi todo el ruido dentro del anfiteatro. Sakura parpadeó y miró hacia el origen de la oferta. Era un anciano extranjero de unos 50 años vestido con traje negro y corbata. Comparado con el resto, su ropa era anodina.
Mirándolo, sus nervios sintieron la misma presión que cuando conoció al mago líder del gremio. Pero a diferencia del último, su presencia se sentía más fuerte. Ella no fue la única en sentir la fuerza abrumadora, muchos otros invitados también lo hicieron. Su presencia hizo que la gente a su alrededor se dispersara, creando un espacio vacío solo para él. «Voy una vez por 1000 de oro». La multitud murmuró, discutiendo en silencio la loca oferta. Parecía que nadie más podía plantear un desafío. «Voy 2 veces por 1000 oro». «¿Hay más postores?». El extranjero se recostó en su silla y cerró los ojos, confiado en su oferta. «Y la señorita Sakura está vendida». Sir Garam el Mello y Erchisorte gana a la chica. Sakura fue conducida al otro lado del escenario cuando el subastador anunció el final de la venta de mercancías de esta noche. Lentamente, la multitud de personas comenzó a abandonar el anfiteatro. La dejaron dentro de una habitación lateral con un guardia. Unos minutos más tarde, apareció la extranjera y la líder del Black Fortune Guild, junto con su contrato de esclavo. Sir Archisorte, espero que haya disfrutado de la subasta de esta noche. Realmente fue un placer atender su visita. Tu reputación está bien ganada. Encontrar un talento como el de esa chica en este lugar lejano. El líder del gremio sonrió y se inclinó hacia el extranjero. No merecemos tales elogios de alguien de su estatura, señor, simplemente estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como siempre lo hemos hecho. Entonces has hecho un gran trabajo. Siéntete orgulloso de tus esfuerzos y logros. Los dos llegaron frente al guardia y Sakura. Garam observó que la joven se movía nerviosamente. Definitivamente era demasiado joven para haber activado su sistema de maná y, sin embargo, aquí está. Garam no tenía dudas sobre la autenticidad de las afirmaciones del Black Fortune Guild. Una vez que sus ojos se encontraron durante la subasta, sus sentidos entrenados pudieron detectar el maná incipiente de la niña a pesar de los otros magos y aventureros presentes. Él era, después de todo, un mago de rango S, especialmente cuando la magia de límites era uno de sus talentos. La mano de Garam se movió a su costado y mágicamente sacó una bolsa de la nada y se la entregó al jefe de la subasta del gremio. Por favor, espere unos minutos mientras confirmamos la cantidad, señor. Dijo el dueño antes de salir corriendo de la habitación emocionado. Guardia, deja a la chica conmigo. Puedes irte ahora. El guardia de Sakura, que apenas había estado controlando sus nervios en presencia de Garam, exhaló un suspiro de alivio y prácticamente salió corriendo de la habitación. Se quedó sola con su nuevo amo. Sakura había notado que la presencia que emitía en el anfiteatro se había ido. Ahora, ella nunca lo habría notado aparte de su apariencia extranjera. Pero Sakura recordó el poder que sintió antes. Este anciano era diferente de los demás. La puerta se abrió y el mismo líder del gremio de antes había regresado con el contrato de Sakura. Una vez más, gracias por hacer negocios con Black Fortune Guild. Aquí está el contrato de esclavos de Sakura, Sir Archisorte. El dueño del gremio le entregó ansiosamente el contrato de esclavo antes de salir de la habitación en silencio. Garam el Mello y Archisorte, un miembro de la rama familiar de la familia el Mello y una de las principales familias de la Asociación del Nuevo Mundo. Una facción humana formada por 13 familias legendarias que lideran una nueva forma de magia en el mundo. La magia no tenía ningún nombre oficial ya que se consideraba nueva en comparación con las artes establecidas, pero el nombre más acertado utilizado por todos sería el de la llamada taumaturgia original del hombre, seguido de su título como Homo sapiens. A diferencia de la magia tradicional basada en las artes transmitidas por los dioses y otras razas como demonios y dragones, este arte se creó recientemente en los últimos cientos de años. Si bien algunas raíces podrían conectarse con formas mágicas anteriores, la estructura y otros componentes eran originales. Lo más importante, esta forma de magia era funcional para todos los humanos. Mientras que las artes de otras razas necesitaban un entrenamiento explícito o el consentimiento de dicha raza. Similar a como las artes de los dioses necesitaban que las personas fueran fieles a su religión. La magia demoníaca necesitaba contratos con la raza demoníaca. Los dragones criaron humanos para convertirlos en pseudo-dragones, ya que la magia de los dragones cambiaba lentamente su forma a medida que la usaban.
Varias otras razas también tenían condiciones especiales para utilizar su magia. Se podría decir que los humanos fueron un recurso principal para muchas especies. Los humanos eran flexibles y capaces de ser condicionados para usar cualquier tipo de magia. Qué conveniente para una raza con la habilidad mágica más débil del mundo. A cambio de la habilidad de usar magia especial, estos humanos quedaron atados a cada una de las respectivas magias que practicaban. Por eso la asociación del Nuevo Mundo fue un logro tan grande para la especie del hombre. Se las habían arreglado para crear una magia propia. Una pequeña facción humana que lidera la carga contra la magia establecida desde hace eones. Por supuesto, había gente en contra de esta asociación del Nuevo Mundo. Principalmente, las personas que seguían diferentes religiones y otras razas. Pero estas fuerzas estaban fragmentadas ya que nunca pudieron trabajar bien juntas debido a sus diferentes creencias. En cambio, fueron las facciones humanas relativamente desconocidas las que plantearon la mayor competencia para la Asociación del Nuevo Mundo. Estas fueron las ruinas del Atlas y el Mar Errante. No se conocía información sobre estas facciones humanas rivales, pero las 13 familias que crearon la taumaturgia original del hombre las consideraban iguales en fuerza. Incluso las otras razas mágicas lo demostraron. Como algunos habían caído al enfrentarse a la ira de las ruinas de Atlas. Eran particularmente conocidos por acabar con una existencia que se creía imposible de matar. Regis Mortem. Una línea ley de maná corrupta que había deformado su forma en la de un monstruo. Una abominación andante de una línea ley. La línea ley se había corrompido lentamente a partir de una guerra de eones antes entre dioses y demonios. Resultando en la negatividad sobreviviente de las almas muertas que se fusionan con la línea ley mundial. Debería haber sido imposible matar la energía mágica contaminada, ¿verdad? Esa misma imposibilidad se convirtió en improbabilidad. Los humanos habían demostrado ser capaces de ser amenazas para otras razas. Y ahora, un miembro de la rama de las 13 familias fundadoras de la Asociación del Nuevo Mundo era su nuevo maestro. Nota del autor. Me volví loco otra vez con la introducción de las principales facciones en la creación de mundos. Ayúdame. Para cualquier persona confundida acerca de la producción total de Prana de Chirou, consulte Taimon Wikia. También el capítulo de mi primer autor ayuda a explicar cómo lo planeé, gracias. Leer los capítulos del autor me ayudará a desarrollar cualquier detalle que pueda necesitar cambiar. Pero hasta ahora no necesito hacer ningún cambio importante todavía para el mundo. He decidido darle una oportunidad a la narración de dos historias. Veamos que también puedo construir el viaje de Sakura. A diferencia de Chirou, este solo comenzó a partir de este capítulo. Todavía estoy pensando en qué eventos ir con ella. Tengo que agradecer a esa crítica subjetiva por criticar mi crueldad por la pareja, si no fuera por él, no habría pensado en formar una historia para ella también. Como siempre, espero que todos disfruten sus fines de semana.